Pero estas enfermedades que están ahora, que se habla de estrés, no tienen nada que ver más que con la descomposición de la ciudad. Ojo con esas cosas. Pero no solo es el problema del estrés. Ya nosotros hablando como originarios, y cuando hablamos de todo esta, de lo grandioso que es esto de buen pensar, buen sentir y buen actuar, y bien actuar, nosotros tenemos un problema que es bien complicado y bien grave dentro de la ciudad. Y el primer problema que nosotros hemos tenido desde nuestro pueblo, porque yo les vengo a compartir las acciones que hemos hecho en nuestro pueblo, que es un mal terrible, el blanqueamiento, le decimos nosotros. ¿Qué es eso del blanqueamiento? Como ya estamos viviendo dentro de la ciudad, nos queremos parecer al blanco. Entonces, queremos actuar como el blanco. Y nos obligan, y la estructura de la sociedad está tan bien armada para que nosotros busquemos la forma. Y no recreemos nuestra forma de vivir. Nosotros somos bien fiesteros, ¿no? Tenemos fiestas de 3 días y pasamos bailando 3 días y tomamos chicha y zapateamos y a veces también tomamos trago, ¿por qué no decir? O sea, no podemos tapar esa realidad. Pero nos sentimos eso en la fiesta. Somos bien fiesteros, ¿no? Entonces los tratamientos del estrés, regresando otra vez atrás, ahí es donde se trata, porque ahí podemos ser auténticos. Es el mundo que nosotros vivimos desde en ese instante de la fiesta. Conversando con los compañeros, yo les decía, bueno, pero ¿qué pasa en esos 3 días de fiesta, no? ¿Qué es lo que está pasando en esos 3 días de fiesta? O sea, son los 3 días en los que nosotros podemos ser auténticos. En el caso mío, yo soy Yumbo, y digo, o sea, los 3 días yo me puedo sentir Yumbo. Entonces yo saco con mi traje ceremonial, danzo mis 3 días, tomo mi chicha, compartimos con todos. Y podemos ser, en ese momento nomás, podemos ser nosotros mismos. Porque el resto de los otros días, los 362 días, nos toca querer ser como los blancos. Y yo decía, y es que la estructura de esta sociedad, ¿sí?, está tan armada que, por ejemplo, hablando de propiedad, a mí no me permiten vivir comunitariamente dentro de la ciudad. Porque yo dentro de la ciudad tengo que ser alguien, y ese alguien está dado por lo que yo tengo, por los títulos de propiedad que yo tengo. O sea, si yo tengo la escritura de mi casa, si tengo la escritura de mi terreno, solo ahí soy alguien. Si no, no soy absolutamente nada. Entonces, mi taita que tiene unos 500 metros de terreno y nosotros somos 10 hijos, nos tocará a 50 metros. Pero si yo quiero vivir en comunidad, no puedo, porque en esa escritura que es comunitaria yo no la puedo hipotecar. No puedo ser un sujeto de crédito. Entonces la sociedad me obliga, ¿qué es lo que nos toca? O sea, no sé, pues venderle mis 50 metros a mi hermano, y mi hermano le tocará comprar a otro hermano para completar 180 o 200 metros, que en algunos casos, según la ordenanza municipal, yo puedo hacer mi terreno. Y esa cuestión de los terrenos y esa cuestión de la propiedad hace que hasta incluso como hermanos terminemos peleando. Esos son los problemas que nosotros tenemos dentro de la ciudad. Y esas son las enfermedades cuando hablamos del blanqueamiento, esas formas de vida que quieren a nosotros que sigamos metiéndonos y sigamos haciendo nuestro, cuando nosotros no vivimos así. Con los compañeros decimos, es hora de decir también, esta es nuestra palabra. Frente a esta ciudad que está tan desordenada, que ha sido tan en desorden y que nos está enfermando a todos, al que es y al que no es. Y ahí sí, no, no tiene nada que ver con que sean blancos, con que sean negros y con nosotros que podemos ser, que somos naturales, ¿no? Nos afecta a todo este desorden de la ciudad. Ese es un problema bien grave que tenemos con el blanqueamiento. Pero yo hacía solo una puntualización en cuanto a lo que es la propiedad. Pero también tenemos un problema que es más grave todavía. Como nos creemos parecer al blanco, tenemos un problema de alcoholismo, que es gravísimo, y no es solo de mi pueblo, o sea, yo he conversado a nivel del movimiento nacional indígena, o sea, es un problema que está presente. Pero ¿por qué es este problema del alcoholismo dentro de nuestras comunidades? Tiene mucho que ver por lo que yo quiero ser, por lo que yo soy. Dice que cuando en todas las casas, cuando ya estamos de nochecita, en las últimas horas de habernos pegado los traguitos, ahí nos sale lo indio y ahí sí bailamos un San Juanito. A pesar que al inicio puede estar bailando salsa y cualquier otra música de otro lado. Pero en las últimas horas de la noche, y parece que los discos móviles ya tienen repertorio, ¿no? Al final de la noche, a las últimas horas de la noche, nos ponen San Juanito y todos sacamos pañuelo y zapateamos, con gusto. Nosotros,
este problema de alcoholismo lo estamos viendo por ese lado. Y les digo, porque en el caso nuestro, el yumbo, mientras estaba chumado, podía bailar. Si no estaba chumado, no bailaba. Estoy hablando de hace unos 10 años atrás, unos 6 años atrás. El yumbo, para bailar, para sostenerse bailando los 3 días, tenía que estar chumado. Y dejaba de bailar, ahí estaba tirado en el parque. Entonces la sociedad desde fuera, el pueblo, porque nosotros conocíamos en ese tiempo el centro de Cotocollao, el pueblo, la gente del pueblo decía, esos son los yumbos, ese borracho que está ahí. Entonces, yumbo era sinónimo de ser alcohólico, de ser borracho, además del que pega a la mujer, el que le tiene ojo a la mujer, el que tiene guaguas sin medida, ese era el yumbo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que no es un problema nuestro, sino que es una cuestión desde fuera, y que nosotros no tenemos el espacio para sentirnos nosotros mismos, nos damos cuenta de que nosotros somos muy valiosos, y frente a esa cuestión que nos quieren negar, que quiere la ciudad diluirnos, que nos quiere desaparecer, nosotros tenemos algo que decir, y nos ponemos a pensar en nosotros mismos y sacamos esa fortaleza que, como yumbos, y sabemos esto de pensar bien, de sentir bien y de actuar bien, es por ahí. Y sobre todo este de actuar bien, porque el yumbo lo que hace es, los antropólogos dicen, ¿no? La danza de los yumbos es una danza de danzantes para hacer la lluvia, para llamar a la lluvia. Eso dicen los antropólogos, eso dicen los sociólogos. Pero nosotros como yumbo sabemos que no es por ahí, porque el yumbo no domestica la naturaleza. El yumbo lo que hace es implorar a la parte más primaria de nuestra existencia, que es la vida, que es nuestra razón de ser. Eso es lo que busca. Por eso es el ritual. No, lastimosamente, cuando uno va a una... El ritual de nosotros es de 3 días, no es de un día. O sea, si alguien va a una horita a ver los yumbos, no va a entender lo que pasa. Y claro, solo va a ver ahí de que hay un muertito que está tapado con una sábana y que el mono está queriendo que pase encima. Y dice, morboso de ser, dice. Cuando detrás de eso hay una sacralidad para nosotros, una importancia, ese llamar a las energías que nos hacen mantener a los vivos. Entonces, regresando a lo del alcoholismo, yo decía, hemos encontrado de que el reconocernos como yumbos, es decir, nosotros somos, estos somos y detrás de nosotros hay saberes, y saber que somos importantes, pero para nosotros mismos, no para sacar pinta a los demás, sino decir, esto es lo que nosotros somos, y esto nos permite construirnos a nosotros desde lo más interno. Porque cuando las cosas empezamos a ser de cáscara, terminamos viviéndonos en la ciudad y pensamos que nuestra medicina tiene que ser mercancía. Porque nuestra medicina no es ya de curar, ya cuando esté enfermo. Porque nuestra medicina también tiene que ver desde la prevención, desde lo que comemos, desde cómo yo me relaciono con el vecino. Porque nosotros sabemos de que todo cuanto nos rodea tiene vida. Entonces, si es que yo doy la mano con la mano derecha, sé porque estoy dando energía. Y mi compañero está recibiendo también. Y si es que yo cojo con las manos izquierdas, también sé que es una cuestión muy simbólica, porque para nosotros eso es importante. Entonces esa cuestión, cuando yo decía, nosotros aquí dentro de la ciudad hay la yumba rumi, tenemos las quebradas, las yumbas, tenemos los ojos de agua yumbas. No. La yumba para nosotros es esa conexión con la vida, ventajosamente en forma de mujer. Ventajosamente en forma de mujer. Pero cuando nosotros recuperamos esa, decimos, eso somos, nos sentimos orgullosos de eso, solo ahí nosotros hemos podido de a poquito ir dejando el trago. Y no ha sido la cuestión de meternos en un sistema terapéutico, ¿no? Donde que tienen que cerrarle y como dicen, es la decisión de ese rato, dejas de tomar y se acabó, ¿no? Porque para nosotros es con ternura, es con afecto lo que se cura. Hay una enfermedad de alferecía, no sé cómo cura en otros lados, pero hay la alferecía, ¿no? Conversaba con un médico español y dice que la alferecía, la forma más práctica de curar la alferecía, decía este médico, de Médicos Mundi, por cierto, decía, coges un tanque del agua y cuando el agua está ahí, estirando la pata, o sea, que está poniéndose verde, cógele el tanque del agua fría, métele y saca. Entonces decía, oye, qué crueldad. Y nos dicen que nosotros somos, que somos crueles, que somos atrasados, que somos ignorantes. Nosotros curamos la alferecía, le volvemos con fajita, porque se ha visto que se hace como una palanquetita, el huevito cuando está tiernito, se le hace la palanquetita, se recoge la planta que se llama alferecía, se le pone encima del guagua, del bordecito que está hecho el guagua, se le pone la hierba, y los cuyes son los que le curan el guagua, porque los cuyes